Génesis capítulo 13, versículos 1 al 11. Subió pues Abraham de Egipto hacia Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai. Al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre del Señor. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: No hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese el Señor a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Puede tomar su asiento glorificando el nombre del Señor. Vamos a abrir nuestro corazón una vez más y vamos a esperar que Dios haga algo en nuestras vidas en esta noche. Hoy vamos a aprender cómo se puede obtener un corazón generoso, porque sí que nos hace falta. Un corazón generoso es el que debe tener cada cristiano. Antes de que el hombre o la mujer sepa aún orar, antes que el hombre o la mujer aprenda de la palabra de Dios, es decir, que sepa mucho de la Biblia, antes que el hombre o la mujer aún dedique mucho tiempo al ayuno, a la oración, es necesario que tenga un corazón noble, que tenga un corazón bondadoso, que sea una persona que fácilmente se conmueva, que sea una persona que se parezca en el corazón a Dios. Por eso ahí vemos a Abraham, y ahí tenemos un ejemplo de lo que es una persona con corazón bondadoso. Eso nos hace falta. Si nosotros leímos bien, Abraham era un hombre, dice la escritura, riquísimo. Y cosa curiosa, cuando una persona es muy pobre, todo parece que le sale mal. Todo lo que emprende le sale mal. Ya le quieren cortar la electricidad. Ya le quieren quitar la casa. Ya le quitan el trabajo. ¿Le ha pasado a usted eso? Entre más pobre, a veces más pobre, y ya la persona se desespera. Y también el que es rico, entre más rico, más rico. Yo no sé si usted se ha fijado. El pobre trabaja un terrenito por allá en el campo y lo trabaja, pero con muchas horas de trabajo,
Le hace tantas cosas ahí y le van saliendo unos pedacitos así de mazorca, le llamamos nosotros. Unas plantitas de maíz amarillas y delgaditas, mala la siembra. Pero al rico, donde quiera que siembra, unas tremendas cosechas que se le dan. Y ese no se preocupa. Ese tira donde quiera el dinero y le nace el dinero. A donde quiero llevarle, mis hermanos y hermanas, es a que en esta noche podamos permitirle a Dios que refleje en nosotros un corazón bondadoso, porque de nada nos puede servir a nosotros que conozcamos mucho la palabra de Dios y tengamos un corazón engreído y vanidoso, que seamos personas difíciles de tratar, personas las cuales con cualquier cosa se estén molestando y con cualquier cosa estén regañando a los demás y maltratando a los demás. ¿Me está entendiendo, hermano? Veamos ahí, la Biblia dice que Abraham era un hombre riquísimo, y el que tiene mucho dinero no se preocupa de nada, y como le digo, en nada pierde, en todo gana. Veamos cómo Abraham, teniendo de todo, llega el momento que hay problemas entre él y su sobrino Lot. Y es Abraham el más rico, el más sabio, la persona que está más cerca de Dios, el que ha sido invitado por Dios a seguirle, el siervo verdadero de Dios. Es él el que le dice a Lot, su sobrino: ¿sabes qué, Lot? Estamos teniendo problemas. ¿Y sabes qué vamos a hacer? Vamos a tener que separarnos. Mira, toda la tierra está delante de nosotros. ¿Quieres irte a la izquierda? Yo me voy a la derecha. ¿O quieres irte a la derecha? Yo me voy a la izquierda. Qué precioso es cuando hay en el hombre o en la mujer un espíritu bondadoso. No un espíritu de contienda, no un espíritu de envidia, no un espíritu de codicia, no un espíritu de odio, sino un espíritu noble, un espíritu de darle primer lugar a la otra persona. Ahí está Abraham y Lot, y dice la Biblia que Abraham era riquísimo, era más rico que su sobrino, además tenía toda la autoridad. Además era el llamado de Dios. Sin embargo, este hombre tenía un corazón muy noble. Un corazón, mis hermanos y hermanas, que seguramente se le formó por la relación que tenía con Dios. Porque déjeme decirle que a Moisés no le brillaba el rostro porque andaba cuidando las ovejas de su suegro. Ni le brillaba el rostro porque mató a un egipcio. A Moisés le brilló el rostro cuando estuvo 40 días y 40 noches en la presencia de Dios allá en el monte Horeb. Bendito el nombre del Señor. De manera, mi hermano, mi hermana, la comunicación con Dios hace al corazón bondadoso. La verdadera comunicación con Dios, el verdadero encuentro con el Dios de los cielos, hace a la persona más noble, hace a la persona más pasiva, hace a la persona más comprensiva. Ahí está Abraham. Él había sido invitado por Dios. No era Lot el invitado. Abraham invitó a Lot para que fuera con él, pero Dios había invitado a Abraham. Abraham había tratado con Dios. Lot enriqueció
pero no por él mismo. Lot enriqueció porque estaba al lado de su tío que había sido llamado por Dios. Por eso dice uno acá en México, yo no sé, en Centroamérica o Sudamérica, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Lot estaba al amparo de su tío y su tío había sido invitado por Dios y también se enriqueció. Pero la Biblia es clara y dice, pero Abraham era riquísimo. Y dice que él fue, y dice la palabra que fue Abraham y no Lot el que dijo, ¿sabes qué? Estamos teniendo problemas. Lot lo sabía y no le importaba. Estaba enriqueciéndose, pero había problemas. Y el más comprensivo, el más maduro, el más espiritual, el que podía evitar los problemas. Por eso, mis hermanos y hermanas, maduremos espiritualmente. Maduremos espiritualmente. Hablemos cuando tenemos que hablar y callemos cuando tengamos que callar. ¿Por qué? Porque ahí se muestra la madurez del hombre y la mujer de Dios. Bendito el nombre del Señor. Vea usted, Abraham. Abraham ve que hay problemas entre los pastores de ellos dos. Y Abraham le dice a Lot, ¿sabes qué? Estamos teniendo problemas. Vamos a evitar los problemas. Ese es el sabio. Ese es el que tiene relación con Dios. El ignorante, el tierno en las cosas espirituales, sigue con los problemas. Así era Lot. Era más tierno, era más ignorante en cuanto a las cosas de Dios. Era más novato. Tenía menos inteligencia, menos sabiduría. Tenía menos comunión con Dios. Veamos ahí a Abraham. Vio el problema y busca solucionarlo. Pero busca solucionarlo por la vía pacífica. Busca solucionarlo sin dañar al otro, sino beneficiando al otro. Llega el momento que dice Abraham, ¿sabes qué, sobrino? Están teniendo problemas los pastores y por lo tanto, como las ovejas son tuyas y las otras son mías, los problemas van a venir a nosotros. ¿Sabes qué, hijo? Vamos evitando esto. Vamos viendo adelante. Vamos viendo lo que nos va a traer de consecuencias esta situación. Vamos a arreglar nuestra relación. No dijo Abraham, voy a correrlo, voy a aprovecharme, es más débil, es más muchacho. Yo soy el tío, yo soy el llamado de Dios, porque soy el tío, porque soy el llamado de Dios, porque soy el más rico. Le voy a dar a escoger a él, le voy a dar a que se beneficie a él. ¿Pero por qué Abraham? Porque a mí todo lo que siembro se me da, en donde invierto se me da. Yo no tengo problemas, soy bendecido por Dios. Y si soy bendecido por Dios, entonces de esa manera yo voy a darle el primer lugar al que está conmigo, porque yo sé que a mí Dios me bendice. Bendito el nombre del Señor. Cuando tú prefieres mejor pasar por problemas tú y dejar que el otro diga o haga lo que quiera, porque sabes que a ti, tarde o temprano, el Dios de los cielos te bendice, el Dios de los cielos te justifica, el Dios de los cielos te levanta, el Dios de los cielos te aumenta, el Dios de los cielos te hace resplandecer con su gloria. Bendito el nombre del Señor. ¿Estamos entendiendo? Qué precioso es cuando una persona es espiritual. Cuando una persona no confía en lo que tiene, sino que confía en aquel que le da lo que tiene. Abraham pudiera haber dicho, yo soy el tío, tengo la autoridad. Le voy a decir, ¿sabes qué, muchacho? Estamos teniendo problemas. Más vale que te vayas. Te traje con un buen propósito. Sin embargo, me has metido en problemas, vete mejor. Pierde lo que tienes, a ver cómo te va por allá. Pero no, hermanos. Abraham dice, voy a darle a Lot la oportunidad de que él escoja para dónde le gusta.
Y la Biblia dice que Lot vio allá para el Jordán, donde las tierras eran de riego, donde había muchas bendiciones materiales. Y dijo: yo quiero para allá. Y dijo Abraham: a donde tú quieras. Si tú le das para la izquierda, yo le doy para la derecha. Si tú para la derecha, yo para la izquierda. Tú escoge. Y tú, tío, ¿para dónde le das? Para donde me dejes. Pero para allá se ve muy reseco. Para acá está el Jordán y yo quiero el Jordán. Dijo: no importa, déjamelo seco a mí. Que donde ponga la mano, Dios hace brotar las plantas. Déjame a mí lo más seco, porque conmigo está la gracia de Dios. Déjame a mí aquello que no produce, porque yo no soy el que hago nada. El Dios de los cielos, el que hizo que corriera el Jordán, el que hizo que las tierras fueran de riego, es el mismo que puede hacer que broten plantas en el mismo desierto. Bendito el nombre del Señor. Estamos entendiendo, hermanos. Nos hace falta un corazón generoso. Nos hace falta un corazón que no sea ventajoso. Nos hace falta un corazón que no sea de esos corazones que les gusta discutir y querer lo mejor. Hermanos, aquí en esta tierra, nosotros podemos pelear lo mejor. Hay quienes hasta han matado por tener lo mejor. Y de lo que hay en la tierra, mi hermano, mi hermana, usted no puede tener nada seguro. Nada seguro. ¿Por qué? Porque usted puede trabajar toda una vida y almacenar un montón de dinero en el banco. Y un día de estos usted se enferma de una enfermedad que no se la quita con nada. La que era esposa de Kennedy se casó con un multimillonario griego, un hombre que tenía barcos y tanta cosa, un hombre riquísimo. Ese hombre tenía dinero, pero en abundancia. Y sin embargo, todos sus hijos se le murieron. Y no pudo salvarlos con su dinero. ¿Por qué, hermanos? Porque lo mejor que nosotros podamos tener en la tierra se nos va en un momento. Y si no se nos va lo que tenemos, nos vamos nosotros. Porque nadie va a ser eterno en esta tierra. O se nos van las riquezas, o se nos van las cosas materiales, o nos vamos nosotros, porque somos peregrinos, somos extranjeros en esta tierra. No vamos a estar por siempre aquí. Lo que sí te va a dar satisfacción es lo que tengas en el corazón. Vive en paz. Vive en paz con tu conciencia. Vive en paz con tu alma. Sé feliz. No te desveles queriendo almacenar tanta cosa. No. Como dice la Biblia, hoy come lo que tienes y gózate. Mañana Dios traerá otra vez el pan y total, vámonos. Puedes almacenar, puedes ahorrar, ahorra también, no estamos en contra de eso. Pero que todo salga de un corazón noble, de un corazón pasivo. Eso es lo que estamos viendo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que Abraham era riquísimo. El que tiene de todo, no busca quitarle al otro lo que el otro tiene. ¿Cuántas veces te ha pasado que alguien te hace daño por ahí? Y alguien te dice: pues véngate, desquítate. Como diciendo: ¿sabes qué? Pues tú tienes poder, tú hazlo. Pero tú dices como Abraham: no, ¿para qué? Se quiere ir Lot para la derecha. Que se vaya para la derecha. Pero va a agarrar lo mejor, que agarre lo mejor. Confiando en Dios. ¿Cuántos son ricos en bendiciones de Dios? ¿Cuántos son ricos en bendiciones de Dios? Somos ricos en bendiciones de Dios. Somos ricos en bendiciones de Dios. Miren, hermanos y hermanas, óiganme bien. Seamos honestos.
¿A quién de nosotros no nos hace falta un corazón bondadoso? Lo que se conoce un hombre o una mujer de buen corazón. Una mujer de buen corazón para con su esposo. Que no sea esa mujer que de todo se molesta, que de todo trae al pobre hombre ahí, que no hay para la renta, que no hay para esto. Aparte de que el hombre ya tiene la preocupación, la mujer duro y duro y duro. Si ya sabe que el otro pobre no tiene, hombre, ¿para qué lo está martirizando ahí? Dele ánimo, hágale unos frijolitos ahí, dele un masaje para que se anime. Pero no lo esté maltratando. Una mujer de buen corazón, una mujer noble, que cuando hay abundancia esa mujer se goce, cuando haya poco también sea una mujer tranquila. Necesitamos, hermanos. ¿Quiere que le diga algo? De los que estamos aquí, yo creo que el 95% necesitamos un buen corazón. Un corazón noble, un corazón generoso. Un corazón, hermanos, que nos conmueva al encontrarnos con el hermano, con la hermana. ¿Sabes por qué? Porque hay tanta gente que no cree en Dios. Yo siempre he dicho esto: en el día, si trabajas, te vas al trabajo, nadie glorifica a Dios ahí. Vas a las tiendas por ahí, o tu mujer vas a la escuela a llevar a tu niño, no se oye quién glorifica a Dios. Y si cuando nos encontramos acá, los redimidos, los que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, ¿cómo no nos vamos a gozar? Qué precioso sería que nos encontráramos, que nos gozáramos, que sintiéramos que nos hacemos falta unos a otros. Es tan poco tiempo, mis hermanos, el que tenemos de comunicarnos. Es tan poco tiempo el que tenemos de convivir. Aquí no deberíamos tener ningún problema. Puro gozo en el Espíritu. La Biblia dice que es el gozo en el Espíritu, el reino de los cielos. El reino de los cielos no es comida, no es bebida, es gozo en el Espíritu Santo. Que nos gozáramos todos. Puras bendiciones. Gozándonos todos. Una vez más, la Biblia dice que Abraham era riquísimo y le dijo a Lot: ve para donde quieres, estamos teniendo problemas, arreglemos los problemas, pero no los arreglemos maltratándonos. A ver, hermana, venga para acá, porque mire, oí que dijeron esto de mí, usted y aquella otra, y ¿sabe qué? Más vale que se cuide. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso? O de pronto vamos a hablar del hermano aquel o de aquella persona. ¿Por qué? Necesitamos que Dios nos cambie el corazón. Que Dios quite el corazón de piedra y nos ponga un corazón de carne, que sienta, que ame, que extrañe. Hermanos, yo los extraño a ustedes. Yo no quisiera irme de aquí. Ahora que estoy aquí, yo no quisiera irme. Yo quisiera que el Señor me diera salud para predicarles todos los santos días de Dios. Esta es mi vida, predicarle la palabra. Yo no quisiera irme. Le amo, le amo. Posiblemente diga alguien: el hermano Rodríguez no ama a tal persona porque hizo esto. Pregunte a ver qué, por qué se hizo algo con aquella persona, infórmese. A veces hay razones por las cuales hay que detener a esas personas o hay que hacer un orden, pregunte. Porque también no todo es nada más puro amor, tenemos que tener un orden delante del Señor. Sí, hermanos. Pero como le digo, Dios quiere que usted y yo tengamos un corazón generoso. Un corazón noble, un corazón que rápido se deje tocar por Él, que se conmueva, que se quebrante. Que en este día terminemos todos derramando nuestra alma delante del Señor.
diciéndole: Señor, cámbiame este corazón tan celoso, este corazón tan rebelde, este corazón tan falto de fe, este corazón tan incrédulo. Señor, cámbiamelo, dame un corazón de esos que se inflame por ti y por tus hijos, por tu pueblo, por la relación entre ellos. Aleluya. Entendimos ahí, una vez más, el hombre y la mujer de corazón generoso siempre buscan lo mejor para el otro. Siempre busca tenerle paciencia al otro. Hay quienes se descomponen y se descontrolan y hacen un montón de cosas y dicen un montón de cosas. Apenas 2 días atrás alguien me decía: hermano, que usted no se dio cuenta lo que habló de usted tal persona, ¿no se dio cuenta? Sí, hermana, sí me di cuenta, pero de todo y un poquito más. Pero ¿y por qué está en un lugar todavía más especial? Porque le digo, después de todo lo que dijo y todo lo que hizo, tiene un alma. Tiene un alma. Y Dios reclama su alma. Y si yo me tengo que tragar los sentimientos y lo que sea, me los trago. Porque esa persona tiene un alma. Y si el más tremendo que he conocido en el ministerio, que me ha hecho batallar, se arrepintiera y dijera: ¿sabe qué, hermano? Nos vamos a poner a trabajar. Vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque tenemos un alma. Hija, usted tiene un alma preciosa. Usted, hermano, tiene un alma. Tu hija, tienes un alma preciosa. El Señor murió por ti, hija. Murió por mí. Él nos ama. Oh, bendito Dios, que pudiéramos tener esa libertad de sentir. Hermano, es que yo he sido muy duro, así es mi carácter. Mentira del diablo. Yo era una persona que decía que no lloraba. Míreme ahora. Míreme. ¿Por qué? Porque era una mentira lo que presentaba. Presentaba lo que no era. Ahora, cuando el Señor lo toca, es que se deja conocer el hombre. Vea cuántos hombres llorones hay aquí en esta iglesia. Los hubiera conocido antes. Terribles, desobedientes, rebeldes. Pero véalos ahora. Vea esas mujeres que hay por ahí, que eran terribles, que le hacían la vida pesada al marido, a la vecina, a la familia, a los papás. Eran unas mujeres terribles y horribles. Véalas ahora, llorando, clamando al Señor, pidiéndoles perdón a sus familiares, pidiéndoles perdón a los vecinos. ¿Por qué? Por el corazón que Dios les cambió. Entonces no nos olvidemos, mis hermanos y hermanas, ahí estaba Abraham. Había problemas entre ellos dos y Lot no buscaba arreglarlos. Que se pelean los siervos, que se peleen. Y si tenemos que pelearnos, mi tío y yo, nos peleamos. Al cabo, yo estoy más fuerte. Estaría más fuerte, pero no tenía la inteligencia que tenía Abraham. Podía estar más fuerte, pero no tenía la dirección de Dios como la tenía Abraham. Y aún así Abraham todavía le dice: ¿sabes qué? Estamos teniendo problemas. Y mira cómo está la tierra. Hay tanto para dónde irnos. Y dijo: ¿por qué no nos separamos mejor para evitar cosas? Y te voy a dejar que tú escojas donde te guste. Mire, escogió para el Jordán, escogió para Sodoma y para Gomorra. Le fue más mal al final. Y para donde Lot y para donde Abraham escogió, le fue bien. Porque al rico, entre más rico, más riqueza le viene. Entre más riqueza espiritual tenga, mi hermano, más le va a venir. No importa que pase por caminos escabrosos, no importa que pase por ríos caudalosos,
Si usted es rico en la bendición de Dios, más le va a venir, aunque le busquen males, aunque le pongan trampas, aunque le pongan acechanzas, el Dios de los cielos le guiará a los verdes pastos y a las aguas tranquilas. Dale un aplauso al Rey. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Venga conmigo y leamos otra escritura. A ver si nos cambia el Señor el corazón hoy. Génesis capítulo 14, versículo 17 hacia el 23. Vea el corazón que tenía este hombre. Por eso se le conoce como al padre de la fe, Abraham. Vea el corazón que tenía este hombre. Dice ahí en Génesis capítulo 14, versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, oiga esto, sacó pan y vino y le bendijo. O sea, el sacerdote Melquisedec bendijo a Abraham. Verso 19, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Oiga esto, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Vea lo que dice el verso 22. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano al Señor Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, verso 23, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. ¡Qué tremendo! Lo que es tener abundancia de Dios. Abraham era bendecido por Dios, era riquísimo, dice la palabra. Había problemas entre los criados de él y los criados de su sobrino. Ya amenazaba con que ellos podían tener problemas. Abraham llama a su sobrino y le dice: ¿sabes qué? Vamos arreglando esta situación. En otras palabras, tenemos un testimonio delante de Dios. Vamos arreglando la situación. No es bueno que estemos con estas cosas. Al rato nos vamos a pelear tú y yo. Vamos a arreglar esto. En otras palabras, al rato vamos a defraudar a Dios. Vamos arreglando esto. Y le dice: ¿sabes qué? Escoge para donde tú quieras. Vea lo que es tener buen corazón. Escoge para donde tú quieras. Escoge la tierra que tú quieras. Lot escogió para Sodoma, para Gomorra, porque eran tierras muy fértiles. Y Abraham dijo: perfecto, para allá quieres, vete para allá. Al rato vinieron unos reyes y se llevaron a Lot y a sus gentes y a sus ganados y todo. Se lo llevaron secuestrado. Todavía se dio cuenta Abraham y se fue tras ellos. Vea lo que es estar con Dios. Ahí iban unos reyes que se habían llevado a su sobrino. Esos reyes traían ejército. Y Abraham solamente armó por ahí, yo creo que con azadones y con palas y posiblemente con machetes viejos ahí, a sus siervos. Y se fue tras los reyes y sus ejércitos a rescatar a su sobrino. Ni preguntó siquiera, ni se preocupó si llevaba o no llevaba ejército. Él sabía que iba a rescatar a su sobrino y se fue.
Y se fue y se trabó en combate con aquellos reyes y sus ejércitos, y les quitó al sobrino y les quitó lo que llevaban y los hizo cautivos. El estar con Dios no es cualquier cosa. El andar al lado de Dios no es cualquier cosa. Y vea el corazón de este hombre cuando venía y traía los cautivos y traía los bienes que él capturó allá. Se encuentra al sacerdote y dice: para Dios su parte. Ahí va, para Dios. Y dijo el sacerdote: ¿sabes qué? Dame esto. Dijo el rey de Sodoma. Él vino y le dio al rey de Sodoma su parte. Y dijo el rey de Sodoma: ¿sabes qué? Dame a las personas, a los esclavos, y quédate con los bienes. Y él dijo: no, no necesito. Qué tremendo, ¿no? Cualquiera de nosotros ni le dan los esclavos siquiera. Total, yo los gané, son míos. Soy poderoso, no me pudieron resistir aquellos, menos este rey. Lo voy a impresionar y le digo que si vencí a aquellos, que no se me ponga difícil. Pero viene Abraham, viene y le dice: ¿sabes qué? Vencí allá y aquí está tu parte. Dijo el rey de Sodoma: ¿sabes qué? Dame la gente, dame los cautivos para que me sirvan acá. Todos los bienes son tuyos. Y dijo: no, porque yo le dije a Dios que a mí me diera la victoria para poder rescatar a mi sobrino, y que yo no quería los bienes. Quédate con todo. Lo que yo quería ya lo hice. Quédate con todo lo demás. Vea qué precioso. Y dijo: ¿y sabes por qué no quiero que me des nada? Porque no quiero que un día digas: Abraham se hizo rico porque yo le ayudé. Dijo: a mí no me ayuda ninguno de los hombres. Si yo me hago rico, me quedo pobre. Es porque el Dios de los cielos ha metido su mano. Que nadie diga: yo enriquecí a Abraham. Por eso dijo: ahí está lo tuyo. Tómalo, que yo con lo que Dios me da tengo. Que yo con lo que Dios me da es suficiente. Qué precioso, hermanos. Que no hay envidia. ¿Cuántas veces, hermanos, anda uno ahí que se muere por quitarle al otro lo que tiene? ¿Cuántos hay? Yo me fijaba en mi casa, le digo, en mi casa, ahora que murieron mis padres, todavía no morían, y yo creo que andaban levantando los colchones a ver qué tenían. Nos quedó un pedazo de tierra ahí que cualquiera se lo lleva en una carretilla y ya no tenemos nada. Y se andan peleando ahí. Pero ¿cómo ves? Y que mire, que... hombre, le digo, 2 metros que en 2 pasos los brinco ya. Quédense con eso, hombre. No se anden, le digo, son hermanos de sangre. Y mordiéndose por un pedazo de tierra, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve eso? Oh, no, pero hay que pelearnos y a ver quién se queda con eso. ¿De qué te va a servir? Te va a amargar eso, hombre. ¿Cuántas veces en el trabajo por ahí se presenta la oportunidad de lambisconearle al patrón ahí o al mayordomo para que corra al otro y quedarnos con su puesto? ¿Para qué? Así como corren al otro, así te corren a ti cualquier rato. Tú ora a Dios, trabaja con Dios, dale gloria a Dios. El Señor te va a poner donde Él quiere. Y cuando el Señor te ponga donde Él quiere, nadie te va a quitar de ahí. Porque el Señor es maravilloso. Aleluya. Le digo que cuando el Señor me comenzó a llamar a dejar el trabajo, por allá en el 85, empecé a dejar el trabajo. Y había un hombre que andaba en silla de ruedas y me daba mucho trabajo. Compraba casas y decía: arréglame esta casa, arréglale el jardín, y me dices cuánto es. Óigame, a mí me iba bien. Venía, le arreglaba todo y le decía: son tantos miles. Y me los daba. Y empecé a salir a visitar gente porque la radio comenzó a dar fruto. Y comencé a dejar los trabajos, ya no iba a atenderlos. Y de pronto un día me dijo: ¿sabes qué? Ven, porque tengo 2 casas que me urgen, las quiero de aquí a lunes. Y le dije: perdóname, pero de jueves a domingo yo tengo campaña y tengo una bendición grande. Y me dijo: a mí no me importa, yo te quiero acá. Y le dije: perdóname, pero yo no voy para allá, me quedo acá, porque me va mejor acá. Sí. ¿Y sabes qué me dijo?
sacó un montón de billetes de los más grandes y me dijo, mira, aquí está tu Dios. Le dije, no. Y entonces sí le falté al respeto. Le digo, ¿sabes qué? Por eso estás como estás, en silla de ruedas, ahí, paralítico. Por algo estás así. Mira nada más lo que dices de mi Dios. Pues ¿sabes qué? Le digo, no quiero saber nada de ti, de tu trabajo y de nada. Y me dijo, con mi dinero me consigo al que yo quiera. Vete y consigue al que tú quieras. Pasó toda la semana. Y el jueves o el viernes vino llorando y pidiéndome perdón y diciéndome que cuando pudiera, que si por favor iba a hacerle su trabajo y que le pidiera perdón a mi Dios porque lo había ofendido. Y le digo, pídele perdón tú a mi Dios porque lo has ofendido. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes, hermano, no te lo da el hombre. Que no te asusten en el trabajo y te digan, ¿sabe qué? Si no hace esto, lo corro. No, Señor, si no lo hace, el Señor lo hace que lo haga. Porque el Señor al que tú sirves tiene en sus manos el control de todo. Él es el que pone reyes, es el que quita reyes. Bendito sea su nombre para siempre. Gloria a Dios. ¿Qué hombres, verdad? ¿Qué hombre, Abraham? ¿No quisiera usted ser como Abraham? De no ver con envidia a los demás. De ser como un hermano mayor para los demás. De dejar que primero los otros tengan, aunque nosotros no tengamos. Así era Abraham. Primero su sobrino. Y al sobrino se lo llevaron preso por allá. Asustado andaba, seguro que ya pensaba que lo iban a matar. Y ahí va el tío todavía a liberarlo. Y lo liberó. Y quitó muchos bienes, muchas riquezas. Y no le importaban. Se encontró al rey de Sodoma y le dijo, ahí está todo lo que gané, mira, llévatelo. No, a mí dame nada más los esclavos, quédate con los bienes. No, llévate todo. Porque yo le dije a Dios, mira, Señor, yo prefiero mejor recibir de tu mano que recibir de la mano de los hombres, dijo. Yo le prometí a Dios que todo te lo iba a dar y que no iba a recibir nada de ti, porque mejor quería que Él me diera a que me dieras tú. ¡Qué precioso! Ya le voy a terminar, venga acá. Génesis capítulo 50, y vamos a ver al bisnieto de Abraham. ¿Cómo es el padre? Son los hijos. Génesis capítulo 50. Gloria a Dios. Vamos a ver quién era José. José era hijo de Jacob, de Israel. Era nieto de Isaac y era bisnieto de Abraham. Vea lo que dice aquí. Génesis capítulo 50, ya lo tenemos. Del verso 15 en adelante dice así: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Oiga esto. Y José lloró mientras hablaban. ¡Qué precioso corazón! Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, mire, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Verso 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Verso 21,
Ahora pues, no tengáis miedo, y yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¡Qué tremendo! La Biblia dice, mis hermanos, que José, desde que era un niño, era un muchachito que obedecía a su padre. Era un muchachito, hermanos, el cual siempre estaba pendiente de que se hiciera la voluntad de Dios. Y cuando los hermanos de él hacían algo que no agradaba a Dios, iba y se lo decía a su padre. Por eso los hermanos no lo querían, porque iba y le decía a su padre lo que hacían mal. Tanto los cansó que un día decidieron matarlo. Lo agarraron y dijeron: vamos a matarlo. Y cuando regresemos a casa, le decimos a nuestro padre que las fieras lo devoraron. Llevamos sus ropas y le decimos que las fieras se lo comieron. Vamos a matarlo. Al final decidieron meterlo en un pozo. Luego lo vendieron. Pasó el tiempo, vino hambre al país. Tuvieron que ir a Egipto a buscar alimento. Y se sorprendieron sus hermanos que José era el segundo del reino. Por eso acá les dice, cuando ellos vienen y le dicen: ¿sabes qué? Te hicimos mal. Te vendimos, quisimos matarte. Y nuestro padre, antes de morir, dijo: tengan cuidado, vayan a con su hermano y pídanle perdón, díganle que hicieron mal. Y dice que cuando ellos le decían: ¿sabes qué? Nosotros te vendimos, nosotros quisimos matarte. Dice que él lloraba. Los oía hablar y lloraba. ¡Qué corazón de hombre! No era para vengarse. Ellos creían que él se iba a vengar porque lo vendieron, porque se fue de esclavo. Pero allá donde él estaba esclavo, Dios lo hizo el segundo del rey, porque su vida estaba en las manos del Señor. Allá Dios lo bendijo. Oiga. Y dice que vinieron y le dijeron: ¿sabes qué? Perdónanos, te hicimos mal. Y él llorando les decía: ustedes buscaron mi mal, pero Dios lo convirtió en bien. ¡Qué tremendo corazón! Yo creo que yo los agarro del cuello y los ahorco a todos ahí. ¡Sí! ¡Lo habían vendido! ¿A poco no hay personas que no se sacan del corazón ciertos rencores? ¿A poco no hay? ¿A poco Dios no nos está hablando? ¿A poco no guardamos rencor hasta en el matrimonio? Hasta con los padres, porque nos llaman la atención. Hasta con los hermanos, porque tuvimos un problemita por ahí. ¿A poco, mis hermanos, aquí entre nosotros, entre los cristianos, a poco a veces no hemos tenido un problema con algún hermano o alguna hermana? ¿Y a poco no hemos sentido como que ojalá que cuando viniéramos no le viéramos acá? ¿Y dónde quieres verle? ¿En el mundo? ¿Dónde quieres verle? ¿A poco no hemos sentido eso? ¿A poco no, hermanos? ¿A poco no nos han llamado la atención y no nos hemos sentido mal? Me voy a ir de esta iglesia, no me aman. Porque te aman, por eso te lo dicen. Porque te aman, por eso te llaman la atención. Porque te aman, por eso te dicen: no vayas por aquí porque no te conviene. ¿Acaso, mi hermano, no nos hemos sentido mal? No nos hemos sentido mal así. Y mire a este hombre, qué tremendo corazón le puso Dios. Por eso yo quisiera uno como ese. Qué tremendo corazón le puso Dios a José. Lo vendieron. Allá estaba en el pozo. Lo iban a matar. Y de ahí uno dijo, Rubén, uno de sus hermanos: si lo vamos a matar, ¿para qué, hombre? Allá vienen unos mercaderes, vendámoslo mejor. Y lo vendieron y se lo llevaron. Y allá andaba como esclavo. Y allá el Señor comenzó a cambiar las cosas. Y de ser esclavo, lo hizo el que daba consejos al rey. Y después los que le habían hecho mal,
tuvieron que venir a humillarse, porque el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Hermano, hermana, la vida da muchas vueltas. Y si tú tienes buen corazón, nunca vas a temer de nada. ¿Por qué? Porque no abres la boca para hacer daño. Qué precioso es que puedas escuchar que hablan de ti y que dicen tanta cosa, y que tengas el valor y la capacidad de quedarte callado, de no reclamar, de no quejarte, de no echar indirectas, porque da lo mismo, ahí estás, te estás quejando. Qué precioso es que comiences tú a caminar, así te esté lloviendo y te esté tronando, y tú sigas caminando pensando en que un día el Dios de los cielos te va a justificar, te va a sacar adelante. Gloria a Dios. Allá estaban aquellos hombres diciéndole a José: ¿sabes qué? Te hicimos mal. Ah, pero el Señor lo cambió en bien. Quiere decir que lo que te hagan mal, si tú estás en las manos de Dios, se convertirá en bendición para ti. Te vendimos, quisimos tu muerte. Ah, pero Dios hizo una bendición. Y dice que mientras ellos le decían aquello, José lloraba. ¿Por qué lloraba? Porque amaba a sus hermanos. No quería el mal para ellos. No quería el mal para ellos. Y les dice: ¿saben qué? No se preocupen. No es que mi padre dijo que fuéramos contigo. Él ya estaba para morir. Y dijo mi padre: vayan con su hermano y pídanle perdón, porque ustedes lo ofendieron y a poco se va a vengar. Pero dice José: no se preocupen. Yo los voy a alimentar a ustedes y a sus hijos. Yo los voy a alimentar. Yo los voy a mantener acá como mis hermanos que son. Yo les voy a dar todo lo que necesiten. ¡Qué tremendo! No se preocupen. A él lo trataron de matar y lo vendieron y se olvidaron de él por muchos años. Y todavía cuando él los encontró se gozó. Dice que cuando llegaron la primera vez, José lloraba al ver a sus hermanos, quería correr y abrazarlos. Pero tenía que hacer un trabajo. Él tenía que mostrarse como que no los conocía, sabiendo que eran sus hermanos. Cuando de principio los encontró, quería correr y abrazarlos, se gozaba. Qué corazón después que lo vendieron, que querían su muerte. Él los amaba, él los buscaba. ¿No quiere usted un corazón como esos? Yo sí, yo sí. Y dice la palabra del Señor que José les dice: ¿saben qué? No se preocupen. Aquí van a estar conmigo. Y los consoló. Mire qué tremendo. Todavía ahí estaban ellos asustados. No tengas miedo, no tengas pendiente. No te preocupes, es en serio. Yo te voy a mantener. Nada te va a faltar. Chiquito, no te preocupes. Mire nada más. ¡Qué hombre! Esos son los hombres que hace Dios. Esas son las mujeres que hace Dios. Que cuando les hacen mal y las otras personas necesitan, no se quieren vengar. Busca, no te preocupes. Hermano, pero ¿cómo lo ofendí? Yo dije esto, ande hombre, pues si tanto que han dicho de mí. Otro más, no se preocupe, vámonos, vengas. Pero ¿cuántas veces? Ah, no, porque dijo usted de mí esto. Por eso, mire, yo le prestara, tengo dinero, estoy en buena condición. Pero ¿se acuerda lo que dijo de mí? Cállese, hombre, cállese. Busque el corazón de Dios. Busque el corazón bondadoso. Busque el corazón que debemos tener cada uno de nosotros. Un corazón que se quebrante. Un corazón que se humille. Un corazón que reconozca que somos pecadores. Mis hermanos y mis hermanas, de todos los que estamos aquí, ninguno somos santos. Santo solamente es el Señor. Nosotros somos pecadores, cometemos muchos errores. Santo de los santos es Él. Nosotros necesitamos, mi hermano, mi hermana, humillarnos, quebrantarnos, buscar más del Señor, para que Él haga de nosotros hombres y mujeres con el corazón como el de Abraham.
y con el corazón como el de José. Qué precioso sería si en esta noche el Señor nos tocara y comenzara a quebrantar allá adentro, a cambiar allá adentro. Hermano, pero yo para qué, si ya estoy tan viejito. Pues para que se vaya con el Señor con un corazón bueno, nuevo, bonito. Hermano, pero yo estoy tan viejita. Qué bueno, una viejita de buen corazón que tengamos los últimos días aquí. Un joven que comience sus días con buen corazón. Hermanos y hermanas, la mayoría de los que venimos de México, Centroamérica y Sudamérica, más que todo Centroamérica y México, un montón de heridas que traemos. Muchos que crecieron sin padre, otros que crecimos con padres borrachos, otros con padres peleoneros que maltrataban a la mamá delante de nosotros y tantas cosas. Muchos muchachitos violados, maltratados, aborrecidos. Porque aquí hay mucha gente, aquí hay muchos hermanos que todavía llevan en su corazón la amargura porque los maltrataron. Miren, hermanos, ahora que fui al Salvador, vino un joven como de unos 25 años y me dijo: ¿sabe qué, hermano? Vengo aquí con usted solo a decirle que me voy a matar tan pronto como tenga oportunidad. ¿Por qué? Le digo: mire, desde que yo era un niño, desde que me acuerdo, mi madre no me quiso y me abandonó. Padre no lo conocí. La gente que estaba alrededor mío abusó de mí físicamente, verbalmente. Era como algo que no servía para nada. Crecí, hermano, toda la gente dice, me dice que soy feo, que no sirvo. Voy a un trabajo como que me tienen asco. Hermano, no sirvo para nada, me voy a matar. ¿Cuánta gente así? ¿Con cuántas cadenas que van arrastrando? Dios quiere darte un corazón diferente. Te vas a ver diferente, te vas a sentir diferente. Hermanos, aquí solo estamos para una cosa, entre tanto que no nos vamos: para trabajarle al Señor y para animarnos el uno al otro. Es tan difícil dar pasos en el camino del Señor en ocasiones. ¿Por qué no ayudarnos el uno al otro? ¿Por qué no caminar como en esa peregrinación hacia el reino de los cielos y ayudarnos, motivarnos, darnos cariño, darnos amor, darnos consuelo, darnos ánimo? Que se te quiten los complejos, hermano. Que se te quiten los complejos, hermana. Hermana que estás aquí, si tu marido te dio mala vida, ya no le guardes rencor, hermana. Ya no te hagas daño. Ya no te hagas daño. Hace poco pude ver a un hombre que por toda una vida maltrató a la mujer, la golpeaba, la maltrataba. Y la mujer estaba cansada y le aguantó todo ese tiempo. Años de golpes que le aguantó. Cuando el hombre se convirtió a Cristo y cambió, la mujer lo dejó. Porque ya se había cansado. Y él la buscó y le pidió perdón. Y le dijo: mira, ya soy otro. Y ella dijo: pero no se me puede quitar el odio que almacené por tantos años. Y lo perdió. Qué tremendo. Cuando había cambiado. Hermano que estás aquí, que tienes algo contra tu esposa por algo por ahí, ya, hombre, sácate eso. Y no te estés engañando. Si sigues viviendo con ella, ¿para qué te estás engañando tú mismo? Si algo te hizo, si algo estás sentido con ella, ¿por qué no la dejaste desde un principio? Seguiste con ella, ¿para qué estás dando lata ya ahora, hombre? Ya ponte bien. Que te cambie el Señor el corazón. Hermano Rodríguez, ¿y qué sabe usted? No, ¿qué sabe Dios? ¿Yo qué? Yo sé que algo está haciendo Dios por ahí. Pero ya hay que pedirle al Señor un nuevo corazón.
Y si alguien quiere hablar con Dios, véngase acá y vamos a hablar con Dios. Yo sé que Dios está tratando con nosotros. Vamos a hablar con Dios en esta noche. Vamos a decirle, Señor, aquí estoy en esta noche. Vamos a decirle, Señor, ¿qué vas a hacer con mi vida en esta noche? Vamos a decirle, Señor, yo quiero un corazón como el de Abraham. Yo quiero un corazón como el de José. Un corazón que no busque la venganza. Un corazón que no busque la avaricia. Un corazón que no tenga envidia. Un corazón que sepa perdonar. Un corazón que tenga paciencia. Señor, necesito un corazón noble y generoso. Necesito un corazón como el de José, que dijo: ustedes buscaron mal para mí, pero Dios lo convirtió en un bien. Hermano, hermana, necesitamos que el Señor nos cambie el corazón. Necesitamos que el Señor tome nuestro corazón en esta noche y lo convierta, lo transforme, lo haga diferente, lo haga nuevo, lo haga como Él quiere. Dios está tratando con nosotros en esta noche. Habla con Él porque Él quiere hacer algo grande en tu vida. Habla con Él porque Él quiere hacer algo grande en tu vida. Él está en medio nuestro y Él quiere cambiar corazones. Vas a salir en esta noche diferente. Vas a salir en esta noche sintiendo algo raro. Sintiendo que ya no es el mismo corazón. Sintiendo que ahora amas más. Sintiendo que ahora perdonas más. Sintiendo que ahora eres más paciente. Sintiendo que ahora no te desesperas tanto. Porque el Señor te ha dado fe, te ha dado confianza. Habla con Él en esta noche y dale gloria. Habla con Él en esta noche y dale gloria, porque Él vive.